pues buenas noches a todos. Vamos a ir empezando. Lo primero, muchas gracias por haber venido. Hoy somos menos que otros días, pero seguro que queda gente todavía retrasada que va a ir viniendo. Pues hoy tengo el gran placer de presentarles a la chica del programa, que en este programa solo hemos tenido una, bueno, conmigo dos, que yo haré lo de mañana. Ella es Silvia Alba Colado, ella es una compañera también de Hablando de Ciencia, también de la provincia de León. Ella está viviendo en León, pero es de un pueblo al lado de Ponferrada. Y, ella es ingeniera de minas, a falta de un proyecto solo. Pero bueno. Y la charla de hoy, la verdad es que viene al pelo después de la charla de ayer, porque ella nos va a contar cómo se produce la energía y qué pasa desde que se produce esa energía hasta que llega a nuestra casa y demás. Entonces creo que después de que ayer nos contaran cómo se podía limpiar esta energía que se produce en las centrales térmicas, pues nos viene muy bien saber cómo se produce esa energía en las centrales térmicas, ¿no les parece? Y solamente decir una cosita más, y es que de hecho Silvia es la promotora del grupo de escépticos en el PAB en León, un grupo que poco a poco esperemos que vaya creciendo, que yo tuve el placer de dar una charla para ellos hace medio año, no, o sea, mayo, una cosa así, sí, aproximadamente. Y entonces para mí, igual que ella me invitó a ir a León, para mí es un placer que cuando yo la he invitado a venir a Astorga me haya dicho que sí y esté hoy aquí con nosotros. Así que yo ya no me enrollo más y les dejo con Silvia. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien haciendo el micro? ¿Se me oye bien? Bueno, haciendo el micro por si acaso. Bueno, la charla de hoy viene muy a cuento con la que pudisteis escuchar ayer. La charla de hoy se titula Cada vatio cuenta, el viaje de la electricidad hasta tu bombilla. ¿Qué os voy a explicar hoy? Pues, como os ha dicho Marisa, ¿qué pasa cuando nosotros encendemos el interruptor y inmediatamente tenemos la luz? ¿Qué hay detrás de que esa luz se encienda inmediatamente nada más que nosotros pulsamos el interruptor? ¿Vale? Para empezar y para romper un poco el hielo, quiero que tres de vosotros, cualquiera, me da igual, me diga qué se le viene a la cabeza cuando yo digo energía. ¿Alguien puede levantar la mano? Cuando yo digo energía, la primera palabra que se nos viene a la cabeza, ¿cualquiera? Luz. Luz. Vale, tenemos una. Calor. Calor. ¿Algo más? Fuerza. Fuerza. Vale, con eso me llega. La luz, pues lo vemos, puede ser un producto final, es el final de la cadena que tenemos, la bombilla. También puede ser el principio, con la energía solar. A partir de la luz, de la energía solar, tenemos también energía eléctrica. El calor, pues también es un producto final o un producto intermedio. Producto final, la bombilla se calienta, algunas bombillas se calientan. También es un producto intermedio, ¿por qué? Porque ese calor, el calor que, por ejemplo, nos da quemar carbón, ese calor lo aprovechamos para calentar agua y ese agua, pues ya veremos lo que hacemos con ella, lo veremos luego. Me habéis dicho fuerza también, pues la fuerza también es lo que tenemos en un paso intermedio. La fuerza nos mueve la turbina nos da, está conectada al generador y el generador nos produce la electricidad. Entonces, ¿qué es energía? Todo esto es energía. ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí en el fondo, eso es carbón, es antracita, que podemos encontrar en las cuencas mineras de aquí de León. Tenemos gas, tenemos energía solar, energía eólica. Esa es la presa, lo que tenemos en la esquina superior derecha, es la presa de las Tres Gargantas en China. Esa presa es la presa más grande del mundo y produce electricidad para una gran parte de la provincia en la que está, en China. Eso de ahí, que vemos que sale humo, no es humo, es vapor de agua. Eso es una central geotérmica. Aprovechamos la energía del interior de la Tierra para producir electricidad. Y esto que tenemos aquí, esta piedra tan fea, porque sí, es muy fea, es pechblenda. La pechblenda es una mena de uranio. Del uranio también podemos sacar energía para producir electricidad. Vamos a pasar... Quiero que vean
esto, no se asuste, esto no es, no es muy difícil de entender. Esto es una curva monótona de carga, como bien dice la imagen. Esto es toda la energía que hemos consumido y que hemos producido a lo largo del año pasado, del año 2011. La de este año todavía no la tenemos porque no ha cumplido el año todavía. La línea roja es la curva de demanda, lo que nosotros pedimos al sistema, lo que nosotros consumimos. Y los diferentes colores son las diferentes energías que nos ayudan a satisfacer esa curva, satisfacer esa demanda. ¿Cómo se conforma esto? Bueno, pues el sistema eléctrico se configura de tal manera que tenemos una energía de base que es la que va a estar proporcionándonos energía a todas horas, todo el año. Y esa es la energía nuclear, ¿vale? Luego tenemos el carbón, ahí pone fuel gas, pero no lo vemos por ninguna parte porque es una línea muy finita y no se ve. Ciclo combinado, hidráulica, régimen especial. Hablaremos de todas ellas en las siguientes diapositivas, ¿vale? Energía nuclear. Bueno, pues la energía nuclear, tenemos 6 centrales nucleares en toda España. Ya vemos que están más o menos repartidas por todo el territorio. La que más cerca nos queda, por supuesto, Santa María de Garoña en Burgos, que ya sabemos que el año que viene probablemente se cierre si el gobierno no dice lo contrario. ¿Qué tenemos con la energía nuclear? Bueno, pues como ya os he dicho, la energía nuclear estamos produciendo energía todo el año, todas las horas del año, ininterrumpidamente. Siempre hay paradas para recargar combustible, siempre hay paradas por averías, siempre hay paradas por mantenimiento. Pero, por lo general, estamos produciendo energía todo el año y a todas horas. ¿Vale? Decir que hay dos centrales que tienen dos reactores cada una. Tienen el doble de, no tienen el doble de potencia, pero tienen la potencia distribuida en dos. ¿Vale? ¿Y cómo funciona una central nuclear? Pues así funciona una central nuclear. Esto es el núcleo del reactor, las barras rojas. Aquí es donde se produce la reacción de fisión. La reacción de fisión se produce en el uranio porque es un elemento muy pesado y la reacción de fisión consiste en que el núcleo de uranio se divide en dos. En el momento en que el núcleo de uranio se divide en dos, libera neutrones. Los neutrones son partículas con carga neutra, ¿vale? Esos neutrones, a su vez, salen con una determinada velocidad. Esos neutrones impactan contra otros núcleos de uranio y siguen dividiéndose por esa energía que tienen esos neutrones. ¿Eso qué origina? Pues origina una reacción en cadena. Y esa reacción en cadena es la que nos permite extraer la energía del uranio. ¿Cómo se extrae? Pues aquí se genera calor, mucho calor, ¿vale? Y tenemos un circuito de agua, en este caso, este es uno de los tipos de centrales que tenemos en España. Se llama de agua a presión, hay otra que es de agua en ebullición, y este circuito no existe, simplemente tenemos este que entra al reactor, ¿vale? Entonces, ¿cómo se extrae el calor? Bueno, este agua de aquí, que al estar a presión no se evapora, ¿vale? Como está a presión no puede evaporarse, este agua se calienta. A su vez, calienta este otro circuito de agua. Y este otro circuito de agua es el que genera el vapor que va a la turbina, vapor seco. Si fuera vapor húmedo, se nos estropearía la turbina, porque las velocidades son muy altas, las velocidades de giro son muy altas. Esas turbinas están conectadas mediante un eje de giro al generador, que es lo que vemos con el número 9 allí. Y ese generador, no sé si conocen el funcionamiento de una dinamo de una bicicleta, es muy similar. Eso gira, genera electricidad y la inyectamos a la red. No es muy difícil el funcionamiento, ¿vale? Si vemos otra vez, como ya os he explicado, generamos de manera continua. Hay algún pico, obviamente, pero generamos de manera continua. No hay saltos. Vemos que no hay muchos saltos en la gráfica. Si pasamos a la siguiente, ya vemos que sí, hay algún que otro salto.
¿Por qué? Porque la energía procedente del carbón, las centrales térmicas, tienen una capacidad de regulación, una capacidad de oscilar la carga para adaptarse a la demanda un poquito mayor. ¿Vale? Y es de lo que les quiero hablar ahora. Esta central es la de Compostilla, pero antes de que se instalara todo, creo que esta foto la hice en 2009, antes de que se empezara a construir la planta de captura de CO2. Bueno, el carbón. Habría mucho que hablar del carbón. Muchísimo. Pero yo me quiero centrar en que actualmente, el año pasado concretamente, aunque estuvieron paradas algunas por los conflictos de carbón y demás, generaron el 15% de la energía total que nosotros consumimos, ¿vale? La nuclear generó es que lo tengo apuntado para no equivocarme, el 21%, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo están distribuidas. ¿Qué pasa? Pues que el carbón es caro, o nos dicen que es caro, y pues tenemos que pararlas de vez en cuando. ¿Cómo funciona una central térmica? No sé si ayer se lo explicaron, de todas formas yo voy a insistir un poquito hoy. Nuestro carbón, que viene de Villablino o de Favero o de donde sea, llega a la central. Lo primero que hacemos cuando llega el carbón a la central es pulverizarlo. ¿Por qué necesitamos pulverizarlo? Pues porque el horno de la caldera de nuestra central térmica no es igual que la cocina de carbón que podemos tener en casa. No echamos las piedras de carbón y dejamos que se consuman poco a poco, sino que necesitamos inyectar el carbón de manera que arda de forma continua. ¿Cómo conseguimos eso? Pues pulverizándolo en unos molinos. También lo secamos. ¿Para qué? Pues para que nos dé el máximo rendimiento, porque si no lo secáramos, invertiríamos mucha energía en secarlo en la caldera. Y eso es lo que no podemos permitir, perder rendimiento en la caldera. Tenemos que secarlo antes e inyectarlo seco. Cuando entra aquí, tenemos unos quemadores. Estos quemadores son unos cilindros por los que se inyecta una mezcla de aire y carbón. Ese carbón muy pulverizado, como ya les he dicho. Entonces, ¿qué tenemos? Pues solemos tener una temperatura constante en toda la caldera. Esta caldera es una habitación muy grande, probablemente más grande que esta, en la que todas las paredes están cubiertas de tubos. Y por esos tubos es por donde circula el agua. Ese agua la calentamos, se genera el vapor, y otra vez el vapor va a la turbina que está conectada al generador y del generador a la red. ¿Vale? Así es como se genera la energía en una central térmica. Volvemos otra vez aquí. Tenemos energía nuclear, centrales térmicas y lo siguiente son los ciclos combinados. ¿Por qué llamamos ciclos combinados a este tipo de tecnología? Bueno, se llama ciclo combinado porque combina dos ciclos termodinámicos de aprovechamiento de energía. ¿Qué tienen de bueno estos ciclos? Pues que son bastante rápidos en el arranque, mucho más rápidos que una central de carbón, y eso nos permite regular la carga. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo pido 5, sea muy rápido para darme 5 y que no me dé 4. ¿Vale? Los ciclos combinados no tenemos mucha tradición de ellos aquí en España. ¿Por qué? Pues porque los empezamos a construir hace unos 10 años. ¿Qué pasó hace 10 años para que tuviéramos que empezar a construirlos? Bueno, pues lo que pasó es que nos quedamos sin centrales de apoyo. ¿Esto qué es? Pues que si una se averiaba, no teníamos otra para reemplazarla. ¿Vale? Y eso fue lo que ocasionó que estas centrales empezaran a construirse. ¿Por qué se eligieron estas y no otras? Pues porque son muy fáciles de instalar, relativamente fáciles de instalar, más fáciles de instalar que, por ejemplo, una central térmica. Lo bueno que tienen estas centrales es que las venden por bloques, como los muebles de IKEA, casi, ¿vale? Entonces,
empezaron a construirse. Y otra cosa que se empezó con esto fueron los acuerdos con Argelia para traer el gas, porque así nos salía más barato y demás. Tenemos la suerte de que el gas en España es más barato que en el resto de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque a ellos les viene de Rusia y allí es más caro. ¿Por qué? No lo sé. Pero a nosotros el gas nos cuesta menos que al resto de Europa. ¿Cómo funciona un ciclo combinado? Bueno, pues como tenemos dos ciclos, el primero es este, que es el ciclo de gas. ¿Qué pasa con el ciclo de gas? Bueno, tenemos un conjunto de compresor y turbina en el mismo eje, y en el mismo eje también que el alternador, ¿vale? O el generador. El compresor va a absorber aire de la atmósfera que podemos tener fuera a la temperatura que haga fuera y a la presión atmosférica, lo comprime. Eso, ese aire comprimido, lo lleva a una cámara de combustión. En esta cámara de combustión se inyecta el gas natural. Se prende, quema, y como está a presión, los gases de combustión del gas natural van a salir también a presión. Eso va a ser lo que va a hacer que los podamos aprovechar en la turbina. La turbina, otra vez, hace girar el eje, el alternador genera corriente. Pero los gases todavía tienen poder calorífico, todavía están calientes, todavía podemos aprovecharlos para calentar agua. Entonces instalamos una caldera, como la de la central térmica anterior, instalamos una caldera y con esa caldera generamos vapor. Ese vapor va a otra turbina que está conectada al mismo generador o a otro. Depende del tipo de central. Podemos tener dos generadores o solo uno. ¿Cómo se conecta? Una vez que ya está en marcha esa, porque si está en el mismo eje, si esa está girando y esta no, vamos a tener un problema cuando la acoplemos. Bueno, pues tenemos un embrague parecido al embrague del coche para embragar las marchas, que nos permite que este eje se acople a este y empezar a producir energía con la turbina de vapor. ¿Esto qué hace? Pues primero que sean más rápidas. ¿Por qué son más rápidas? Porque lo primero que arranca es aquello. Y luego, cuando tenemos el calor suficiente, arranca esto. ¿Vale? Otra vez, vuelvo a la curva de carga. ¿Qué tenemos encima del ciclo combinado? Tenemos la energía azul, la energía hidráulica, la energía del agua. La energía del agua, aunque nos parezca que no, el año pasado generó en España el 12% de la energía que consumimos, total, ¿vale? Eso de ahí es el 12% del total. Una central hidroeléctrica es algo así. Esa es la más grande, la segunda más grande del mundo, que la primera es en China. Es la presa de Itaipú, está entre Brasil y creo que Paraguay. El río Paraná tiene 192 metros de altura, o sea, podemos hacer una idea de cómo es de grande, y ella sola, produce, tiene la capacidad de producir 14 gigavatios de potencia. Para que nos hagamos una idea, todas las centrales nucleares que tenemos en España tienen la capacidad de producir 8 gigavatios, ¿vale? Son 6 gigavatios más, y es una central hidroeléctrica. Una presa no es más que una presa, que desaguamos agua y generamos electricidad, ¿vale? Tenemos varios tipos de centrales hidroeléctricas. Tenemos unas convencionales y otras que no lo son tanto, ¿vale? De las convencionales hay otras que son de agua fluyente, que esto es, no se embalsa el río. El río pasa y pasa a través de la turbina y no afectamos al caudal del río, no afectamos por tanto a la pesca, no afectamos a las aguas de riego y demás. ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica convencional? Bueno, tenemos un embalse de agua. Ese embalse, cuando queremos turbinar, abrimos compuertas, ese agua pasa por un canal y llega a la turbina. En la turbina, ese agua, con la fuerza que tiene, pues mueve la turbina.
La turbina está conectada por un eje a otro generador y, como ya os he dicho antes, el generador produce corriente eléctrica que inyectamos a la red. Y luego, una vez que pasa por la turbina, el agua se va, ¿vale? Se va al río, se va con, hay menos caudal, o sea, que con este tipo se afecta al caudal posterior del río. Podemos afectar a la pesca, al riego y demás, ¿vale? Luego tenemos otras que no son tan convencionales, que son estas. Se llaman reversibles o de bombeo. ¿Qué tienen estas de particular? Bueno, pues que son dos embalses, uno a mayor altura, otro a menor altura, como vemos aquí, y tenemos en el medio una turbina. Cuando la electricidad es barata, por ejemplo, hay un parque eólico que hoy sopla mucho el viento y me sobra energía, pues yo se la compro. ¿Para qué se la compro? Para bombear el agua de aquí hasta aquí. Yo pago por esa energía no me sale gratis, por supuesto. Luego, a mí me llaman y me dicen, necesitamos tantos megavatios porque se nos ha estropeado una central o lo que sea. Y entonces, yo esa energía, como tengo esa disponibilidad, esa inmediatez, eso me lo pagan. Entonces esa energía me la van a pagar más cara. Yo voy a compensar lo que he gastado con la energía con la que he bombeado cuando suelto y turbino y produzco energía, yo esa la vendo más cara, obviamente, ¿vale? La diferencia entre de bombeo y reversible, esta es reversible. La diferencia entre de bombeo y reversible, de bombeo es que tenemos bombas y con las bombas, pues, subimos el agua aquí. La reversible es que la turbina y la bomba son la misma máquina, ¿vale? A veces funciona como bomba y a veces funciona como turbina, pero no tienen nada más de diferente. Vuelvo otra vez. Esto de naranja es el régimen especial. ¿Vale? El régimen especial, como su propio nombre indica, es especial. ¿Y por qué es especial? Bueno, pues porque son todas esas energías que por unas razones u otras tienen unas condiciones económicas o de funcionamiento especiales. ¿Esto qué es? Pues pueden tener subvenciones o pueden tener facilidades para inyectar su energía a la red. Vemos aquí, estos son datos de 2010, pero para que nos hagamos una idea de lo que compone el régimen especial. El régimen especial lo compone la eólica, lo compone la hidráulica. La hidráulica también puede ser, se puede considerar renovable y no renovable. La renovable es la que tiene una potencia instalada de menos de 10 megavatios. Eso es por ley, lo han fijado por ley y es así. ¿Por qué? Porque la que tiene menos de 10 megavatios cobra subvención y la que no, y la que se pasa no tiene subvención, ¿vale? Porque se considera que es rentable por sí misma. Vemos también la solar, otras renovables. Las otras renovables pueden ser biomasa también. También hay centrales de biomasa, pocas, pero las hay. Y no renovables, ¿vale? Pasamos a los datos de 2011, que no viene separado del régimen especial. El régimen especial lo vemos allí. Pero sí vemos que también tenemos térmica renovable, que es la biomasa que les he dicho, que es un 1%, y cogeneración y resto. La cogeneración y la valorización de los residuos también entran dentro del régimen especial. ¿Por qué? ¿La cogeneración qué es? Bueno, pues la cogeneración no es más que, yo tengo un proceso industrial en el que me sobra calor, tengo un horno, por ejemplo, para, no sé, un horno para fabricar cemento, me sobra ese calor. Yo puedo dejar que ese calor se pierda o puedo aprovechar ese calor. ¿Cómo? Pues instalando un ciclo de gas, turbinando y produciendo electricidad. ¿Cómo aprovecho los residuos? Pues simplemente quemo los residuos, obtengo calor de esos residuos me calientan agua y demás. No es lo mismo que el aprovechamiento de residuos, por ejemplo, en las cementeras, ¿vale? En las cementeras lo que tenemos, no generamos, por lo general, no generamos energía, sino que aprovechamos ese calor para fabricar el cemento. Pero es algo parecido. Vale, de las más importantes del régimen especial, nos fijamos sobre todo en la eólica.
produjo más la eólica que el carbón. Entre otras cosas porque muchas centrales de carbón estuvieron medio año paradas. Pero la eólica tiene un peso específico en la generación de energía. ¿Qué tiene de pega la energía eólica? Bueno, pues que a veces sopla el viento y a veces no. ¿Vale? Esa es la única pega que tiene. ¿Cómo funciona la energía eólica? Bueno, pues tenemos los aerogeneradores que podemos ver por las carreteras, por los montes y por muchos sitios. Tenemos la parte de delante, que es donde van las palas, lo que se conoce como las palas. Estas palas están fabricadas aerodinámicamente con una conformación similar a las alas de los aviones. ¿Para qué? Para que cuando impacte el viento les haga moverse, ¿vale? El viento pase de tal manera que haga girar. Con ese giro movemos este eje. Pero este eje gira a una velocidad muy pequeña y no podemos conectarlo al generador, que es este, porque el generador no funcionaría. ¿Qué hacemos? Pues con una serie de engranajes hacemos que la velocidad pase a ser mayor a otro eje, al eje del generador. Y entonces así ya podemos generar corriente, inyectarla a la red y producirla. La energía solar no es que tenga un peso específico, pero es una de las energías por las que más se ha apostado en los últimos años. Se ha construido mucho, también a costa de las subvenciones, pero sí que se ha construido mucho, es verdad. Y la potencia instalada es muy grande comparado con el rendimiento que nos dan, pero es una energía a tener en cuenta, ¿vale? Tenemos muchos tipos de energía solar. Tenemos solar fotovoltaica, tenemos solar térmica de concentración, que son todas estas, pero esta y esta son especiales, son diferentes. Esta es la más común que encontramos en las centrales con las que producimos energía, ¿vale? La energía solar fotovoltaica funciona de la siguiente manera. No es fácil de explicar, ¿vale? Si tenemos dudas podemos levantar la mano, que no me importa. Tenemos un rayo de sol que incide en nuestra placa de silicio, aquí. Esto es silicio, ¿vale? El silicio es un material semiconductor. ¿Qué quiere decir? Que bajo ciertas condiciones puede conducir la electricidad, el calor o lo que sea. Nuestro rayo impacta en nuestra lámina de silicio. Todo esto es silicio, pero esta parte de aquí arriba es la que va a producir electrones. ¿Cómo? Cuando la partícula de luz, un fotón, una partícula de luz, impacta contra esta capa de silicio, excita los electrones de la última capa del átomo. Esos electrones se van a ir, se quieren ir. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia de energías. Y el electrón va a querer ir a la zona donde hay menos energía. Entonces va a encontrar un camino, muchas veces no es fácil, va a encontrar el camino para llegar al conductor y por ahí, como los electrones van a circular, eso es la corriente eléctrica que vamos a aprovechar. ¿Vale? No sé si lo he explicado bien del todo o no. Vale. La energía solar térmica. ¿Qué tiene de especial la energía solar térmica? Bueno, tenemos unos paneles orientados de tal manera y con una forma tal que por aquí tenemos unos tubos que pueden llevar agua, pueden llevar otro fluido, sales normalmente, y estos espejos están configurados de tal manera que la luz la concentran toda en este punto, en el punto por donde está el tubo. ¿Qué pasa? Esto se calienta, puede llegar a producir vapor y ese vapor se puede turbinar. Si es una sal, tenemos pues este otro ejemplo. Esta es una central diferente, pero se podría hacer con dos circuitos igual. Esto es una sal, es otro fluido diferente y calienta el agua. ¿Esta cómo funciona? Bueno, pues tenemos un campo de heliostatos, los heliostatos son los espejos, orientados a una torre. Estas centrales sobre todo se pueden ver en Andalucía, hay dos o tres. Concentramos toda esa luz
la concentramos en un lugar. Ese lugar se calienta, calentamos esto, que es otro circuito con un fluido, pues el agua puede ser lo que sea, sales. Esto vuelve a calentar agua, hace hervir el vapor, acciona la turbina y la turbina se conecta al generador, ¿vale? Y esto de aquí, que no se ve muy bien, aquí hay un señor duchándose. Es que no se ve muy bien. Aquí está el panel solar que vemos en las azoteas de los edificios, ¿vale? ¿Cómo funcionan estos? Estos son los que se llaman, producen agua caliente sanitaria y es obligatorio por ley en las nuevas normativas de edificación que todos los edificios de nueva edificación tengan un porcentaje de agua caliente que se produzca de esta manera. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un circuito de agua que nos va a pasar por el panel. Este panel se va a calentar y el agua se va a calentar y va a circular. El agua caliente va a circular hacia arriba y la agua fría la va a ir sustituyendo. Tenemos aquí un calderín con más agua y esta es el agua que vamos a aprovechar nosotros. ¿Vale? Esta es el agua que aquí no se ve, pero aquí hay un señor duchando eso, lo juro. Vale, y ahora entramos en harina y entramos a algo difícil. ¿Cómo se coordina todo lo que os he contado antes? ¿Qué hacemos para que yo cuando encienda el interruptor, la bombilla funcione? Y para que la bombilla llegue la energía, para que la energía llegue a mi casa. Para eso existe el sistema eléctrico. Y el sistema eléctrico está así configurado desde hace relativamente poco tiempo, desde el 98. ¿Por qué desde el 98? Porque en el 98 tuvo lugar la liberalización del sistema eléctrico. Pasó a venderse la energía en un régimen de libre mercado. ¿Es lo mejor, es lo peor? Pues todavía estamos por verlo, ¿vale? De todas formas, no es exactamente libre mercado porque tenemos un cierto intervencionismo por parte del Estado y es, yo personalmente creo que es necesario en este caso, ¿vale? ¿Cómo se conforma el sistema eléctrico? Bueno, pues por una parte tenemos las empresas eléctricas y red eléctrica que se encargan de la red de transporte, de las líneas de alta tensión, de las de baja, de las de media. Total, que se encargan de hacer llegar la energía que producen a nuestras casas, a nuestras industrias o lo que sea. Tenemos la operación del sistema, que la operación del sistema lo que hace es coordinar que lo que se produce en las eléctricas sea lo que realmente se necesita en ese momento, ¿vale? Y el operador del sistema es red eléctrica. Luego tenemos el operador del mercado, que el operador del mercado lo que hace es controlar los precios. No los controla realmente porque se supone que es un libre mercado, pero sí que hay cierto control, ¿vale? El operador del mercado es una empresa que es una escisión de Red Eléctrica. En el momento en que se organizó todo esto, Red Eléctrica hizo una empresa que tengo aquí apuntado el nombre porque es un poco difícil. Es la compañía operadora del mercado eléctrico español, S.A., ¿vale? Esa es la operadora del mercado. Para los amigos es Omel. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos toda la energía disponible. Tenemos el régimen especial, el régimen ordinario y los intercambios internacionales. De los intercambios internacionales, tengo que deciros que exportamos energía. Francia nos compra energía, Portugal nos compra energía. ¿Esto es bueno o es malo? No es bueno ni es malo. Hay que regular el sistema de esa manera. No podemos hacer otra cosa. ¿Vale? Entonces, estos son flujos de energía. Toda la energía va a pasar por aquí, va a pasar por la red de transporte. El operador del sistema la va a controlar, va a hacer que lo que nosotros pedimos en cada momento sea lo que se genera, ¿vale? Y esta energía pues va a venir a la distribución. Ah, aquí no se ve muy bien, pero son, pone clientes de tarifa regulada, que somos nosotros. Nuestra tarifa está regulada, la regula el gobierno. ¿Cómo la regula? Pues cada 3 meses, en cada trimestre del año, se reúnen los mandamases de las eléctricas, los operadores del sistema y los operadores del mercado con el ministro de Industria y dicen lo que nos va a subir la luz el próximo mes. ¿Vale? Y luego tenemos los clientes cualificados, que son los grandes consumidores. Los grandes consumidores son las industrias, que tienen tarifas
Una de dos, o tienen tarifas especiales o se pueden comprarla, pueden entrar en el mercado y pueden comprar la energía directamente. ¿Vale? Y esta parte, la operación del mercado, ¿qué hace? Bueno, tienen las ofertas de generación, le llegan las ofertas de generación y, le llegan las ofertas de adquisición. Yo al mercado puedo ir y ofrecer lo que tengo, pero también puedo ir a comprar. Puedo decir, yo para mañana necesito tanto y a tal precio. Yo fijo el precio al que quiero comprar, otra cosa es que me lo vendan ese precio. ¿Vale? El operador del sistema lo que hace es intercambiar esa información de esos precios, de esa cantidad de energía, con el operador del sistema. Y el operador del sistema le dice, pues podemos generar más, podemos generar menos, podemos generar aquí o allí. ¿Vale? Normalmente los centros de generación suelen estar un poco lejos de los centros de consumo. Por ejemplo, en Madrid, en medio de la Castellana, no vamos a poner una central térmica, porque queda un poco feo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona el mercado eléctrico? Bueno, tenemos varios mercados. Tenemos mercados a largo plazo, tenemos mercados a medio plazo y tenemos mercados diarios. En los mercados diarios se fija el precio del kilovatio hora para el día siguiente. Es decir, yo voy al mercado diario con mi oferta de 5 kilovatios hora, que muy poco, no es nada, y lo quiero vender a lo que sea, a 5 céntimos el kilovatio, por ejemplo. Y tengo que presentar mi oferta antes de las 10 de la mañana del día anterior. Es decir, yo si quiero vender la energía mañana, antes de las 10 de la mañana de hoy, tengo que presentar mi oferta. ¿Vale? Luego tenemos mercados intradiarios y luego entra Red Eléctrica con los recortes. Los intradiarios, bueno, la demanda va variando según evoluciona el día. A unas horas consumimos más, a otras horas consumimos menos. Hay industrias, no hay industrias, hay partido del Barça y entonces solo estamos con la tele encendida o lo que sea, ¿vale? Entonces, los mercados intradiarios son los que se encargan de regular eso. Pero Red Eléctrica, el operador del sistema, tiene también sus propios mercados. Tiene mercados de restricciones, de regulación secundaria, de regulación terciaria, gestiones de desvíos y restricciones en tiempo real. ¿Esto qué es? Bueno, Red Eléctrica entra aquí solamente si hay algún problema. Es decir, si yo quiero vender energía aquí en León y la van a consumir en Madrid. Si la van a consumir en Madrid, por las líneas se va a perder mucha energía, porque la resistencia de los cables es una resistencia determinada, más los de alta tensión, que son más grandes, y vamos a perder energía en el transporte. ¿Qué dice Red Eléctrica? Dice, bueno, tú no puedes generar. ¿Por qué no puedes generar? Pues porque tu energía no va a llegar entera a Madrid, que es donde la necesitan. Lo que vamos a hacer es que tú no vas a arrancar, tú no vas a vender, y una central que esté, por ejemplo, en Toledo, que está un poco más cerca de Madrid, no mucho más, pero está un poco más cerca, en Toledo van a generar la energía que van a consumir en Madrid, ¿vale? Para eso entra Red Eléctrica. También entra si hay alguna avería. Si se estropea una central, de repente, están las restricciones en tiempo real y la regulación terciaria. ¿Qué pasa con esta electricidad que se vende aquí? ¿Se vende al mismo precio que aquí? No, se vende más cara. ¿Por qué? Porque estás pagando una disponibilidad. Yo estoy disponible todo el día, estoy pendiente de que tú me digas arranca o no arranca, y eso hay que pagarlo, ¿vale? ¿Cómo se fija el precio de la energía en el mercado diario? Bueno, pues esto sí que tiene tela. Esto es un poco difícil de explicar. Tenemos lo que se oferta, es decir, yo vendo tanto a tanto, ¿vale? Y tenemos lo que se quiere comprar. Yo quiero comprar lo mismo que me vende ella a X. Vale. En el momento en que yo vendo y alguien me compra, tenemos aquí
un punto en el que se cortan esas gráficas, que coincide la energía que yo quiero vender al precio que la quiero vender y la energía que me quieren comprar al precio que me la quieren comprar, que es el mismo, ¿vale? Esa energía, concretamente este punto, es la energía final del día, la última necesaria para cubrir la demanda, ¿vale? Y esa energía, aunque nos parezca un sistema un poco injusto, es el precio que se paga finalmente, es el precio que se le va a pagar a todo el mundo, ¿vale? Haya ofertado menos, si ha ofertado más, no vendo, ¿vale? Si nos pasamos, no vendemos, ese día no vendemos. Pero si nos quedamos por debajo, aunque hayamos ofertado a precio cero, nosotros vamos a cobrar ese. ¿Vale? No sé si me he liado mucho o no. Vale. Si yo vendo a precio cero, ¿por qué puedo vender a precio cero? ¿Cuál es la razón de que yo venda a precio cero? Bueno, pues yo tengo que evacuar esa energía, yo tengo que darle salida a esa energía, como sea, me da igual a qué precio me la paguen. ¿Eso quiere decir que a mí me cuesta cero generarla? No, a mí me puede costar lo que sea, pero yo tengo que darle salida, yo no me puedo quedar con ella. ¿Cuáles son las centrales que suelen ofertar a precio cero? Suelen ser las nucleares. ¿Por qué? Por lo que ya he dicho antes, de que no paran. En todo el año están generando electricidad. Entonces, lo que les compensa es ofertar a precio cero, porque así tienen la seguridad de que su energía se va a comprar y no la van a perder, no van a tener que parar, ¿vale? Pero eso no quiere decir que la energía nuclear sea barata, ni mucho menos, no lo es, ¿vale? No sé si tengo que comentar algo más de aquí. No, vale. Pues ya para casi terminar, ¿qué podemos esperar de los próximos años? ¿Cuál es el panorama de los próximos años? Bueno, no sé si se acuerdan, en 2007, en el famoso Tratado de Lisboa, del que iba a salir la Constitución Europea, que al final no salió. Bueno, hubo una cosa que sí prosperó, y lo que sí prosperó fueron los Objetivos 20-20-20. Se conocen así, con ese nombre. ¿Qué tienen en particular esos objetivos? Pues son los objetivos de la Unión Europea con respecto a la energía y al medio ambiente. El horizonte que se han fijado es el año 2020. Quedan 8 años, no quedan mucho más, ¿vale? ¿Y qué se han fijado? Pues que las emisiones de CO2 desciendan en un 20% con relación a las que había en el año 1990. ¿Por qué el año 1990? Pues porque fue el nivel que se estipuló en las cumbres del clima, protocolo de Kioto y demás, ¿vale? Luego tenemos ahorro y eficiencia. Bueno, pues tenemos que ahorrar un 20% de nuestra energía, de toda la energía de toda la Unión Europea, ¿vale? Luego esto se distribuye por países, dependiendo de sus industrias, lo que consumen, lo que no consumen y demás. Pero el total de la energía que se genere en que se consuma en 2020 tiene que ser un 20% menor a lo que hemos estimado, a lo que se estimó en 2007 en esos acuerdos, ¿vale? Y por último, energías renovables. El total de la energía que se produzca en la Unión Europea, un 20% del total tiene que ser procedente de fuentes renovables. Esto depende de los países, como ya les he dicho. Y es que a España, como nos hemos puesto las pilas y sí que somos bastante espabilados en esto del tema de las renovables, pues a nosotros nos toca también un 20%, hay países que tienen menos, un porcentaje menor. En concreto, Alemania tiene, creo que es también cerca del 20%, pero ellos, por normativa interna, han acordado que tienen que alcanzar un 30%. Probablemente no lo alcancen, pero eso es otra historia. Y vamos a lo divertido, el debate, el eterno debate. Energía nuclear contra energías renovables. Me gustaría que levantaseis la mano si alguien cree que no son compatibles y que es o una o la otra. ¿Nadie? O sea,
lo que os estoy planteando es que o usamos energía nuclear o utilizamos energías renovables. No hay nadie que no son incompatibles, ¿no? Vale. Yo creo que son compatibles, pero no deseable que haya energía nuclear. Vale, ahí quería llegar. Vale. Son compatibles, obviamente, las estamos utilizando de forma compatible. ¿Por qué? Porque unas generan en esta franja, tenemos esto, y otras generan pues por aquí. ¿Vale? Son funciones distintas, tienen funciones distintas dentro de la generación. Unas generan de base, otras no generan de base y pueden regular. ¿Vale? ¿Qué más de la energía nuclear contra las renovables? Las podemos sustituir, o sea, podemos sustituir toda la energía nuclear que consumimos por fuentes renovables. Sí, la podemos sustituir con dinero y con tiempo. Y probablemente a la larga se hará. ¿Cómo podemos sustituirlas? Bueno, una central nuclear, y todas las centrales de hecho, tienen algo que se llama factor de carga. El factor de carga es, de todas las horas que yo podría trabajar a pleno rendimiento y las horas que yo realmente trabajo, o sea, las horas que yo realmente trabajo entre las horas que yo podría trabajar a pleno rendimiento. Es decir, si yo de 100 horas trabajo 98, eso sería mi factor de carga, un 98%. ¿Por qué digo 98? Porque es precisamente el máximo que puede alcanzar la energía nuclear. ¿Cuál es el factor de carga de las energías renovables? De las que utilizamos en España, tenemos que la energía eólica tiene un factor de carga de planta que oscila entre el 20% y el 30%. La energía solar entre un 10 y un 15%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que sean malas? No, son tecnologías diferentes, ¿vale? Pero, para sustituir toda la potencia nuclear por energías renovables, poniéndonos en el mejor de los casos, un 20% de la energía eólica, el 20% que tiene de factor de carga la energía eólica, pues si yo trabajo, si tengo la energía nuclear que trabaja prácticamente 100 y tengo otra que trabaja 20, necesitaré 5 veces más la potencia instalada que tengo, ¿vale? Necesito 5 veces más potencia instalada renovable que la que tengo nuclear. Que esto no es malo, pero necesita una inversión mayor, porque necesito construir más, ¿vale? Y luego tenemos cosas como esta, como ya os decía al principio, que Cataluña cierra en julio del año que viene. ¿Por qué? ¿Quiere decir que no es segura? ¿Quiere decir que estamos en peligro, que vamos a morir todos, que va a ser esto un segundo Fukushima? No. ¿Qué quiere decir? Pues que a la empresa propietaria, que es Nuclenor, que es donde sacó la nota de prensa esta, pues ya no le es rentable seguir operando con esa central. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, por la última reforma del sector eléctrico que se ha hecho, que se hizo en septiembre, creo, que está gravando con más impuestos a todas las energías, en particular también a las renovables y a estas, a las nucleares, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que con ese impuesto a mí me va a salir más caro producir energía, y si me la vas a pagar al mismo precio, pues ya no voy a tener las mismas ganancias y quizá no me compensa, no me interesa seguir explotando eso. ¿Qué tiene de particular Garoña? Bueno, Garoña tiene de particular que si os fijáis en las fechas de entrada de explotación, es la más antigua, entró en el 72, con 40 años. ¿Y qué pasa con esos 40 años? Pues se habló mucho en 2009, sobre todo cuando se renovó, que esos 40 años es la vida útil de esa instalación. ¿La vida útil qué es? La vida útil es lo que yo como constructor, imaginaos que yo he construido esa central, yo como constructor, cuando empieza a operar, yo digo, esta central va a durar 40 años.
¿Quiere decir que a los 40 años haya que cerrarla porque no es segura, porque va a explotar? No. No, ¿por qué? Porque a lo largo de todos estos años, a lo largo de estos 40 años, se han ido haciendo mejoras. Hemos mejorado la tecnología, hemos mejorado la seguridad, hemos hecho muchas... No son reparaciones, son mejoras. Sí que son reparaciones, pero se cambian unos elementos obsoletos por otros nuevos. Y eso es lo que hace que podamos seguir operando de forma segura. ¿Vale? ¿Qué pasó en 2009? Bueno, en 2009 cumplió la primera autorización. Entonces, normalmente, si os fijáis, se aprueban por 10 años. Pero a Garoña solo se autorizaron por 4. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese momento hubo mucha presión para que no se autorizara por 10 años, porque la opinión pública consideraba que eso no era seguro y no querían seguir teniendo eso al lado de su casa. Y no al lado de su casa, sino en el país. ¿Vale? Hubo mucha gente que se opuso a eso. Entonces, ¿qué hicieron para arreglarlo? Bueno, pues mientras se calmaban las cosas y con la intención de que las cosas se calmaran, ampliaron solo por 4 años. Esos 4 años es lo que nos va a llegar a 2013. Cuando una empresa quiere seguir operando, tiene que solicitar la autorización de operación, ¿vale? Y es en este caso lo que no se ha hecho, ¿vale? La empresa no ha recurrido, no ha querido presentar esa solicitud. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, porque quizás no les sea rentable. ¿Esa solicitud qué te garantiza? Esa solicitud garantiza, una vez que se aprueba, si no se aprueba, pues no esto. Pero la autorización te garantiza que esa central es segura. ¿Por qué? Pues porque los dueños de esa central lo que van a hacer va a ser presentar una serie de documentación de seguridad, de operación, de las mejoras que necesitan hacer, porque siempre hay mejoras que hacer, ¿vale? Eso lo va a presentar ante el Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo independiente del gobierno, ¿vale? Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que eso no es seguro, el gobierno no tiene nada que decir. Eso no se aprueba, ¿vale? En cambio, como en este caso, si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que sí, que adelante, que eso es seguro, se puede seguir operando, el ministro de Industria, que es el que firma esas autorizaciones, puede decir que no. Y eso que pasó, que se autorizó menos tiempo del que se debería haber autorizado, o el que en principio estaba programado, ¿vale? O sea que si el Consejo de Seguridad Nuclear, que depende de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en temas de seguridad, en temas de tecnología y demás, si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que no, y no es el caso, no se puede seguir adelante, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Pero, en cambio, si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que sí y el ministro dice que no, pues, mala suerte. Sí, es así. Vale. ¿Qué más vemos aquí? Pues vemos que hay una central que está a 2 años vista también de que se acabe su autorización, y es la de Trillo. Pero esta no nos supone un problema muy grande, porque como vemos, solo tiene 25 años. No ha llegado al final de su vida útil, con lo cual podemos presumir que la autorización se va a... se va a dar la autorización sin problemas. No vamos a poner ningún problema, a menos que haya algún problema grave de seguridad o algún problema de seguridad que no podamos arreglar, ¿vale? Y estas son todas las centrales nucleares que en la actualidad tenemos en España. ¿Qué pasa? Pues como vemos, hasta 2020, normalmente los Trillo y Garoña sacaban las autorizaciones todas en 2020. ¿Qué puede pasar en 2020? Pues pueden seguir o pueden no seguir. Pueden seguir, ¿por qué? Porque hay estudios de la industria nuclear española que esas centrales pueden seguir operando a largo plazo una vez cumplido ese periodo. Eso está por ver, no lo sabemos. No sabemos ni cómo reaccionará la opinión pública, ni cómo reaccionará el gobierno, que quizá para aquel entonces sea de otro color o no. Entonces no sabemos lo que pasará. Pero sí que hay informes que corroboran que sí que se podría seguir funcionando de esa manera. ¿Por qué
¿Tenemos tanto interés en que se siga funcionando de esa manera? Pues porque no hay alternativa a ellas. O sea, no hay sustitutas. No hay nuevos proyectos de construcción de energía de centrales nucleares en España. ¿Por qué? Bueno, pues primero por la moratoria nuclear, que ya se ha pasado, pero primero por eso. Y segundo, porque en este periodo de crisis nadie quiere invertir en algo que no sabe si va a recuperar dentro de 20 o 30 años, ¿vale? Y ya, pues para finalizar, muchas gracias. Solo deciros que quiero que os haya quedado claro que en esto de energías no hay ni blancos ni negros. Lo que tenemos que conseguir es que, combinando todas las energías, obtengamos la energía primero lo más barata posible. ¿Por qué? Pues porque así tendremos una factura más pequeña. Y segundo, dañar lo mínimo posible al medio ambiente. ¿Vale? Esos dos pilares son muy importantes y es lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando configuramos el mix energético. El mix energético son todas las energías que, de las que nosotros disponemos. ¿Vale? Y ya para acabar, quiero recomendarles que visiten Hablando de Ciencia, que es la web de la que formamos parte Marisa y yo, hablandodeciencia.com, donde tenemos una serie de artículos relacionados con la energía nuclear, que son muy sencillos de leer y muy bonitos, y que si hay dudas, todo el equipo de redactores de Hablando de Ciencia la responderán encantados, Marisa y yo incluidas. ¿Vale? Así que muchas gracias. Sabemos que a unas horas del día se consume más, sabemos que a otras horas del día se consume menos, y según eso, según la estadística que nosotros tenemos, según eso nosotros programamos, ¿vale? Si, por ejemplo, ayer necesitamos esto, pues para hoy vamos a intentar tener esto también, aunque luego no se cumpla, ya lo regularemos, ¿vale? ¿Cómo se combinan todas las energías? Bueno, pues ya lo he dicho, primero una base. Esa base es inamovible, esa base va a estar siempre ahí y esa base pues va a ser lo que va a permitir que cuando encendamos el interruptor haya luz, por ejemplo. Y luego el resto son las que se van añadiendo a esa base. Al irse añadiendo a esa base son las que se van a adaptar a esa curva que yo voy a tener, se van a adaptar a las necesidades que yo tengo en ese momento. Eso se calcula, pues... Los señores de red eléctrica son muy listos, mucho más listos que yo, y esa gente lo que hace es pues estar atenta todo el día a esas gráficas de consumo y estar atenta todo el día para decir a una central que tiene que arrancar, que tiene que parar, que tiene que subir potencia, que tiene que bajar potencia, ¿vale? Así es como se regula. Es que yo veo que cuando tú tienes una bombilla, una lámpara por la noche, por la noche de la noche, o a la una, da mucha luz y cuando enciendes a las 8 de la tarde la luz. Vale, porque en ese momento hay menos demanda. En ese momento, a la 1 de la mañana, por ejemplo, solo enciende la luz usted y 4 más, por ejemplo. Digo, no digo que sea así, pero por ejemplo. Entonces hay menos consumo y la respuesta es más inmediata y además sobra energía, entonces por eso luce más la bombilla. ¿Vale? ¿Qué porcentaje de pérdida hay en el cálculo? La conducción de la luz. Depende de las líneas. Depende de las líneas. En las líneas de alta tensión, es que no es un porcentaje exacto ahora mismo, pero creo que es del orden de un 5 o 10%. En las líneas de alta tensión, que son los cables muy grandes, en las otras ya va siendo menor, ¿vale? Creo que es del orden, de ese orden. Entonces, ¿entiendes que todas las centrales nucleares son capital privado? Son capital privado. Y no. Es que eso es, con esto de la liberación del sistema eléctrico, algunas empresas sí que son privadas, por ejemplo, Endesa, Iberdrola y demás,
Pero ¿qué pasa con las centrales nucleares? Las centrales nucleares tradicionalmente fueron del Estado. Bueno, y el resto también fueron del Estado, pero esas particularmente, esas se protegieron más. Están participadas esas empresas, por ejemplo Nuclenor, creo que está participada por Iberdrola, está participada por Endesa, pero también tiene cierto porcentaje de capital público, ¿vale? Porque interesa que tenga un porcentaje de capital público para que el Estado controle de alguna manera esa generación, ¿vale? Porque es un bien común también. Porque es un bien común también. ¿Y por qué dice que se concentra alrededor de la Madrid, por ejemplo? Hay un montón de líneas de alta tensión. Sí. Que van desde todos los sitios donde se produce la corriente. ¿Y ahí qué es lo que hacen? ¿Si no importa los transformadores? Allí hay transformadores y se distribuyen. Pues, lo que pasa es que Madrid es un centro de consumo muy importante, por eso llegan tantas líneas. Vale, las líneas no se distribuyen, la electricidad se distribuye desde el centro en el que la producimos hasta cualquier sitio que esté cerca y que las pérdidas no sean muy grandes. En Madrid, el caso particular de Madrid es que es una ciudad muy grande, hay mucha industria, mucho consumo, en definitiva, y necesitan toda esa energía. ¿Qué pasa? Pues que, como ya he dicho, en el medio de la Castellana, no hay una central térmica ni una central nuclear, ¿vale? La energía se... En Madrid, por ejemplo, la energía viene del resto de provincias alrededor, ¿vale? Y es por eso que hay más líneas de alta tensión que confluyen allí. ¿Y todas las líneas de todas las centrales están interconectadas? No todas. Depende de dónde se necesite y dónde no se necesite, ¿vale? Hay líneas que... hay tramos de líneas. Digo, por ejemplo, si hay una central que produce energía y falla, como que sea, pues la zona que cubriera esa central tendría que... Para eso está Red Eléctrica y para eso tiene centrales de reserva, lo que se llama energía de reserva. Puede ser, normalmente son centrales hidráulicas porque son más inmediatas, es en el momento en que soltamos el agua y empezamos a producir, ¿vale? Muchos de estos problemas se terminarían si se pudiera acumular la energía, ¿no? Sí. Creo que en Estados Unidos están poniendo en marcha una central donde hay un margen de horas que puede acumularse. Hay muchas tecnologías de almacenamiento de energía. Algunas no son rentables a día de hoy, porque la tecnología está muy poco desarrollada, es muy caro, entonces no nos compensa. Pero hay otras que sí que podemos tener en cuenta, y os he hablado de una de ellas, que es las centrales de bombeo, ¿vale? Esas centrales, cuando sobra energía, la compramos y la almacenamos en forma de ese agua embalsada, que en el momento en que nosotros necesitemos turbinar eso, lo tenemos, ¿vale? Esa es una forma muy importante y eso es por lo que se está apostando, sobre todo en Alemania, que están haciendo una revolución energética, por decirlo de alguna manera. No sé si han oído que van a cerrar las centrales nucleares, ¿vale? Y van a empezar a producir todo con energía renovable. Con esa energía renovable lo que pasa es que unas veces la tenemos y otras veces no. Lo que nos conviene es almacenarla. Y entonces por eso han apostado por ese tipo de centrales de bombeo, precisamente, y también por el almacenamiento en forma de aire comprimido, en cavernas subterráneas. ¿Qué hacemos? Pues cuando tenemos un excedente de energía, comprimimos aire, lo almacenamos en depósitos, en cavernas subterráneas, y cuando lo necesitamos lo aprovechamos para turbinarlo también. Bueno, el CO2 no podemos volver a soltarlo. Ese es el problema. ¿Algo más? Bueno, pues quiero dar las gracias a Silvia por esta estupenda charla. A mí la verdad es que me ha disipado muchas dudas sobre la energía y supongo que a ustedes también. Y me queda solo dar las gracias a ustedes por haber venido. Espero que lo hayan disfrutado. Hoy ha sido la última charla de este ciclo de charlas, pero no la última actividad de la Semana de la Ciencia, porque quedan todavía dos actividades muy interesantes. La de mañana no es porque la lleve yo, pero va a estar genial. Van a ser unos talleres sobre el ADN
que van a ver en la antigua Escuela de Música, aquí en los locales de aquí de la calle de Matías Rodríguez, y va a haber 4 sesiones para que la gente se pueda distribuir en las 4 sesiones y no se, y se pueda trabajar mejor, se puedan hacer cositas mejor. Entonces a las 4, a las 5 menos cuarto, a las 5 y media, a las 6 y cuarto y a las 6 y cuarto, o sea cada 3 cuartos de hora. Van a durar muy poquito, unos 40 minutos o así, y va a consistir, bueno, pues en ciertas explicaciones sobre el ADN, con ejemplos y demás. Va a estar orientado a niños, pero está abierto a adultos, porque las explicaciones se van a entender muy bien. Y luego, la actividad principal del taller, que aunque no lleva mucho tiempo, es muy vistosa y que hace mucha ilusión el verlo y el hacerlo, es que cada persona que vaya al taller va a poder extraerse su propio ADN. Y además, se lo vamos a poner en un tubito para llevarlo. Así que están todos ustedes invitados y por si no les veo mañana, que sepan que el domingo a las 8 de la tarde aquí vamos a proyectar como colofón de la Semana de la Ciencia el largometraje, también producción de Hablando de Ciencia, hecho por Rubén Lijó, llamado Del mito a la razón, que ya se proyectó el año pasado aquí, pero como hubo mucha gente que no pudo verlo y que se lo perdió, pues lo vamos a volver a proyectar para que todo aquel que quiera venir a verlo, pues pueda verlo, ¿de acuerdo? Y nada más, les espero mañana o el domingo. Gracias.